por un minuto. Con su venia, señora presidenta. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores, León Tolstoy. Este fin de semana, en el ejido del Potrero, municipio de Jiménez del Teul, del estado de Zacatecas, se realizaría una asamblea para determinar cuál sería la postura colectiva respecto al proyecto de la presa del sistema Milpillas, el cual afecta directamente sus tierras. Sin embargo, esta asamblea se vio manchada por la violencia policial. Luis Fernando Maldonado Moreno, titular de la Secretaría Estatal de Agua y Medio Ambiente, se apersonó en dicha comunidad con alrededor de 100 elementos de la Policía Estatal e impidió violentamente la participación de algunos ejidatarios y activistas, coartando así los derechos de autodeterminación de los ejidatarios. Por si fuera poco, este acto, además de violentar los derechos de los ejidatarios, se hizo amparándose en la terrible mentira que lo hacía por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, situación que rechazamos categóricamente. Desde esta soberanía hago un llamado muy respetuoso, pero a la vez muy enérgico, al gobernador Alejandro Trejo Cristerna para que actúe dentro del margen del derecho. Gracias. ¿Es cuánto? Diputada Raquel Bonilla.